Ya hemos agradecido a las autoridades presentes, así que quiero dedicar estas palabras a los maestros en su día y a toda la comunidad que hoy está aquí. El 11 de septiembre es el día de la desaparición física de Sarmiento. En su nombre celebramos el Día del Maestro, el día de todos aquellos que elegimos la tarea de enseñar. En 1943, durante la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas, se resolvió homenajear la figura de Sarmiento como educador, declarando al 11 de septiembre, fecha de la muerte de San Juanino, Día del Maestro en todos los países americanos. La resolución decía: considerando que esa actividad fundamental de la escuela, la educación de los sentimientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y devoción debidas al maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guían los primeros pasos de nuestras generaciones y orientan el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos, que ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad el año 1888, el glorioso argentino Domingo Faustino Sarmiento. Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie, porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración. En la actualidad, el sistema educativo plantea la obligatoriedad educativa de los tres niveles: jardín infantes, primaria y secundaria. Como la sociedad actual tiene características diferentes a las anteriores, esto hace que las instituciones educativas tengan que avanzar para dar respuestas a las nuevas demandas. La llegada de las nuevas tecnologías ha provocado que las instituciones educativas tengan que formar a los alumnos para ello. La escuela ha cambiado la metodología con la que Ensuña actuaba en los últimos años. El alumno tiene que aprender a indagar y seleccionar la información relevante que le llega por diferentes medios. Además, la creación de una sociedad cada vez más intercultural hace que la escuela adquiera un papel fundamental, ya que es necesario que atienda la diversidad del mundo educativo.